coloco el balde atrás. Voy a hacer como que si me fuera a sentar en el balde. O sea, simulo. Mira, ¿ok? Va. Saltadilla de glúteos. Con eso terminamos. Qué rico. ¿Ok, chicos? Muy bien. Ahí tienen ya. Iba a hacer una pequeña sesión, nomás iba a hacer 4 ejercicios, pero les soltea haciendo 8 ejercicios. Voy a trabajar entre 20 y 30 veces por 4 repeticiones, ¿de acuerdo? Saltadilla de glúteos hacen 20 o 30 repeticiones por 4 repeticiones. 20 o 30 veces por 4 repeticiones. Siempre hidrátense, por favor. Muy bien. Si aún estás viendo este video y estás con buena salud, te sientes bien, no te sientes enfermo, tu familia está bien, lo que tienes que hacer antes de dormir es agradecer a Dios por mantenerte sano y salvo, saludable a ti y a toda tu familia. Debemos agradecer a Dios, no importa tu religión, solamente agradece a Dios por mantenernos sanos y aún con vida, porque este tema del virus no es broma. Hoy estamos sábado, imagínate. Mañana supuestamente se iba a acabar nuestra cuarentena, pero como sabrán, se va a extender por 2 semanas más. Pero bueno, todo que sea por nuestra salud y que esperemos que durante todo ese tiempo, pucha, bajen los contagios y sobre todo ya se logre conseguir una vacuna, ¿no? Algo. Dios quiera que sí. Pero bueno, ánimo. Gracias por verme. Gracias por seguir en mi canal. Les invito a que me sigan en mis redes sociales, en mi Instagram como Percy Portugal, Twitter Percy Portugal, fanpage Percy Portugal, Facebook personal Percy Portugal. Y si te gustó mi video, mi canal, suscríbete y activa la campanita para que estés actualizado sobre los siguientes videos. Pero sobre todo compártelo con tus amistades para que vean que hay variedad de ejercicio. Estas son rutinas básicas. Si tú te pones a recién a ver mi video, si dices, wow, qué fácil, wow, qué sencillo, wow, que eso yo lo hago. Es que esa es la idea, que tú lo puedes hacer desde tu hogar. ¿Me vas a entender? Porque ahorita nadie tiene, yo soy dueño de un gimnasio. Y desde que empezó la cuarentena yo no he vuelto a ir a mi gimnasio. Entonces, nos tenemos que adaptar a nuestra casa, a nuestro pequeño espacio en nuestra casa y hacer ejercicios, ¿no? Mira, por ejemplo, hoy hemos entrenado con un balde y que hemos hecho una sesión de sentadillas. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la idea. Que tengan rutinas que puedan hacer en su casa. Mientras más sencillo, fácil y digas, wow, yo lo hago, normal. Sí. La cosa es que tengan rutinas y lo puedas hacer desde tu casa. ¿Ok, chicos? Bueno, un fuerte abrazo para ustedes. Hasta el próximo video. Si se puede.